Dos personas resultaron gravemente heridas luego que un camión frigorífico y un bus chocaran frontalmente en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Chao, en la provincia de Virú, al sur de la región de Libertad. El conductor del camión quedó atrapado entre los fierros retorcidos, es por ello que fue necesaria la intervención de los bomberos de Chao para poder rescatarlo y llevarlo al centro de salud más cercano. Las autoridades investigan las causas de este nuevo siniestro. La escenificación del Inti Raymi en la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán durará un aproximado de una hora, informó la empresa municipal de festejos de Cusco. Rosendo Vaca Palomino, presidente de esta institución, indicó que se intentará dinamizar la puesta en escena para el deleite de cusqueños y turistas. Precisó que el año pasado la escenificación duró 2 horas con 20 minutos y este año se tendrá un cambio de fondo, pero no de forma y acorde al guión. En la ciudad de Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas, se realizó el gran concurso de sillas de rueda como una de las primeras actividades tradicionales en el marco de la fiesta patronal de San Juan Bautista. Fueron 11 los participantes entre hombres y mujeres con discapacidad y que recorrieron cerca de 2 kilómetros desde la Plaza Jauregui hasta la Plaza de Armas. El evento fue organizado por la Oficina Municipal de Personas con Discapacidad. Unos 30 puestos de venta del mercado San Martín de Socabaya, ubicado en el distrito de Socabaya, fueron afectados tras la rotura de una tubería de agua potable de la vía pública. Los comerciantes hacen un llamado a la empresa Sedapar para que atiendan esta emergencia, debido a que esta situación está afectando el desarrollo de sus actividades cotidianas.